¡Feliz sábado, mis amores! Bienvenidas una vez más a mi canal, a nuestro canal de entrenamiento. Hoy sábado vamos a realizar una rutina de cuerpo completo, una rutina cortita, rápida, simplemente para mantenernos activos porque es fin de semana y sabemos que el fin de semana pues pecamos un poquito más con la comida, con la bebida. Así que bueno, simplemente para mantenernos ahí activas y quemando calorías. Vamos a darle con todo para completar la primera semana de este reto. Así que vamos a comenzar con un pequeño calentamiento para despertar nuestro cuerpo. Para calentar vamos a realizar 20 saltos de estrella, que aquí trabajamos todo el cuerpo. Luego pasamos a 20 saltos de nuestra cuerda imaginaria y terminamos con 20 skipping acá, ¿ok? Este es el calentamiento sencillito, así que vamos a darle una vez. Arrancamos con los 20 saltos de estrella, nos vamos. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con 20 saltos a la cuerda imaginaria, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, 20 skipping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, calentamiento completado, nos preparamos para arrancar la rutina de hoy. Te explico el primer ejercicio del primer circuito. Vamos a trabajar piernas con bíceps, con brazos y vamos a hacer una combinación de estocada en reverencia con curl de bíceps. Sería acá, realizamos la estocada en reverencia y hacemos el curl de bíceps. Volvemos y vamos con el otro lado, ¿ok? Acá son 12 repeticiones de este ejercicio. Y para el segundo ejercicio del circuito. Ok, vamos a trabajar piernas y hombros y vamos a realizar una combinación de peso muerto con press de hombros. Sería acá. Comenzamos con peso muerto, empujamos acá. Recuerda la posición, las botellitas o pesitas bajan pegaditas las piernas aquí, no bajan aquí adelante, es acá. Tira el glúteo hacia atrás sin exagerar para no lastimar, espalda derechita mirando hacia abajo, ¿ok? Al volver, aprieta el glúteo y la fuerza la haces con los tobillos. Al estar aquí arriba, vamos a subir los brazos y hacemos el press de hombro, ¿ok? Volvemos a bajar, volvemos a peso muerto. Subimos, press de hombro. Acá, saliendo de la altura de los hombros siempre y realizamos 12 repeticiones de esta combinación. Preparadas que arrancamos la primera ronda. Pasamos a la combinación estocada en reverencia con curl de bíceps. Posición, vamos a arrancar, vamos. Uno, combínalo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más. Uno, y dos. Excelente. Vamos con la combinación de peso muerto con press de hombros. 12 repeticiones. Recuerda la postura y la técnica. Nos vamos. Peso muerto. Subimos a press de hombros. Siempre a la altura de los hombros. Vamos. Peso muerto. Press de hombros. Dos. Mira hacia abajo, espalda derechita. Tres. Síguelo. La combinación. 4, vamos, dale que trabajamos cuerpo completo, todos los músculos. 5, 6, 7, síguelo, 8, controla el movimiento, 9, vamos con dos más. 1. Última, súbelo en press de hombros. 2. Excelente. Mis amores, descansamos y repetimos. Thank you.
Segunda ronda del primer circuito del día de hoy. Vamos a trabajar nuestras piernas con los brazos, con el bíceps. Vamos con esta estocada, con curl de bíceps, estocada en reverencia. Arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Perfecto. Nos vamos con la combinación de piernas y hombros. Peso muerto, comprende hombros. Prepárate. Comenzamos. Vamos. Peso muerto. Lleva el glúteo hacia atrás sin exagerar. Sube apretando. Pasamos a press de hombros a la altura de los hombros y subimos. 1. Vamos. 2. 3. Espalda derechita al bajar. 4. Empuja con los tobillos para subir. 5. 6. 7. 8. Vamos. Trabájalo. 9. 10. Vamos que nos quedan dos más. 1. Última. Peso muerto, llévalo a press de hombros y 2. Muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Ok, vamos por acá, tercera ronda del primer circuito. Muy bien, seguimos por acá, estocada en reverencia con curl de bíceps. Vamos que hoy trabajamos todo el cuerpo, así que hacer bien esta combinación. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, combínalo. 7, 8, 9, 10, dos más. 1 y 2. Perfecto. Posición. Nos vamos con la combinación. Peso muerto con press de hombros. Tomamos posición. Nos preparamos y arrancamos. Vamos. Peso muerto. Apretar y subir. Press de hombros. 1. Vamos. Combínalo. 2. Trabajando todo nuestro cuerpo para estar aquí activas. 3. 4. 5. 6. Vamos. 7. Saca ese press de hombros desde la altura de los hombros, ¿ok? 8. 9, 10. Nos vamos con dos más. 1 y 2. Maravilloso. Descansamos y repetimos. Thank you.
cuarta y última ronda del primer circuito del día. Mis amores, arrancamos, vamos a darle para irnos a disfrutar de nuestro fin de semana. Posición estocada en reverencia con curl de bíceps. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, dos más. 1 y 2. Maravilloso. Ok, seguimos, vamos a acabarle con todo. Peso muerto combinado con press de hombros y arrancamos. Vamos, 12 repeticiones. Peso muerto, sube la press de hombros y síguelo, vamos. Peso muerto, press de hombros, controla el movimiento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, dos más. 1, cámbialo. Peso muerto, press de hombros y 2. Listo. Un pequeño descanso y seguimos con todo. Segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Para el trabajo de abdominales de hoy vamos a realizar bicicleta. Sería acá. Nos colocamos acá acostadas boca arriba. Estiramos las piernas, punta de pie siempre derechitas hacia arriba, ok, acá. Y hacemos bicicleta acá, ok. 12 repeticiones y fíjate que la punta de pie siempre va derechita. Ese es el ejercicio de hoy. Y para el segundo ejercicio, nos vamos con un trabajo de glúteos y vamos a realizar puente de glúteo en mariposa. Sería acá. Yo lo hago con una botellita de agua que me coloco acá arriba. Lo puedes hacer sin peso, ¿ok? Con tu propio peso corporal. Y lo que vamos a hacer es que colocamos nuestros pies en mariposa y hacemos puente de glúteo acá. Sube, al subir aprieta el glúteo lo más que puedas y al bajar no toques el piso de cochera con el glúteo, ¿ok? Queda el glúteo en el aire acá. Subimos apretando, bajamos. Este es el ejercicio y realizamos 12 repeticiones. Arrancamos primera ronda. Vamos a dar la bicicleta, tomamos posición, punta de pie derechita, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, 1 y 2. Excelente. Posición, nos vamos con 12 repeticiones del puente de glúteos. Vamos acá y arrancamos. Nos vamos, sube y aprieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, 1 y 2. Perfecto. Descansamos y volvemos con todo, que la rutina de hoy es cortica. Ok, preparada, segunda ronda del segundo circuito. Seguimos, nos toca bicicleta, 12 repeticiones, punta de
pie derechita, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, 1 y 2. Excelente. Vamos a darle glúteo, puente de glúteo, mariposa, posición por acá. Pies en mariposa, recuerda apretar el glúteo al subir y no toques el piso en la colchoneta al bajar. 12 repeticiones, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más. 1 y 2. Muy bien. Un pequeño descanso y volvemos. Vamos por acá, tercera ronda del segundo circuito. Nos preparamos, tomamos posición para arrancar con nuestras 12 repeticiones de bicicleta. Puntas de pies hacia arriba y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Muy bien. Tomamos posición, nos vamos con nuestro puente de glúteo en mariposa. Acostamos, colocamos los pies en mariposa. Recuerda, aprieta el glúteo lo más que puedas al subir para trabajarlo bien. Y nos vamos. 1, 2, no toques el piso al bajar. 3, 4, 5, aprieta. 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, vamos. 1 y 2. Maravilloso. Nos recuperamos y seguimos dándole con todo. Cuarta ronda de este segundo circuito de hoy. Vámonos con bicicleta a trabajar esos abdominales, puntas de pies hacia arriba y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, 1 y 2. Muy bien. Vamos, seguimos por acá, puente de glúteo en mariposa, posición, pies en mariposa y comenzamos. 1, 2, 3, sube y aprieta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más, vamos. 1 y 2. Muy bien. Descansamos y venimos al tercer y último circuito del día. Tercer circuito, te explico el primer ejercicio. Vamos a realizar un trabajo de espalda y para ello vamos a realizar remo, ¿ok? Sería acá de la siguiente manera.
Espalda derechita, abdomen contraído y miramos hacia abajo para que no nos duela ni el cuello ni la espalda. Y realizamos un remo acá. Fíjate que yo subo hasta acá, no es exagerado aquí, es hasta acá. Bajamos, no extendemos completo el brazo, no es aquí, queda aquí flexionado. Y acá realizamos 12 repeticiones de remo, ¿ok? Y para el segundo ejercicio, vamos a realizar una sentadilla combinada con una elevación lateral y sería de la siguiente manera. Nos vamos en sentadilla y luego elevamos una pierna. Volvemos a sentadilla y elevamos la otra pierna, ¿ok? Acá, de esta manera, vamos a realizar 12 repeticiones. Nos vamos con la primera ronda. Nos vamos con remo, posición, espalda derechita mirando hacia abajo, contrae el abdomen y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2, perfecto. Arrancamos, vamos con sentadilla con elevación lateral, 12 repeticiones y comenzamos, nos vamos. Sentadilla, elevación lateral, sentadilla, elevación lateral y van 2 y seguimos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos más vamos. 1 y 2. Muy bien. Descansamos y volvemos. Tercer circuito, segunda ronda. Ok, seguimos con remo, vamos por acá, posición espalda derechita y arrancamos. 1, 2, 3, controla el movimiento de subir y bajar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2, excelente. Seguimos por acá, sentadilla con elevación lateral, 12 repeticiones, comenzamos, nos vamos. Sentadilla, eleva, 1, sentadilla, eleva, 2 y seguimos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 2 más, perdón, 1 y 2, excelente. Descansamos y seguimos que ya casi tenemos la semana completa. Ok, vamos por acá, tercera ronda del tercer circuito. Mis amores, vamos por acá, posición para el remo, mirando hacia abajo, contrae el abdomen y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, sube ese remo, 8, 9, 10, 2 más, 1 y 2, maravilloso. Vamos a darle sentadilla con elevación lateral, 12 repeticiones.
vamos por acá. Sentadilla, sube. Sentadilla, sube, van dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, dos más si podemos. Uno y dos. Excelente. Un pequeño descanso y repetimos. Preparadas, vamos con todo, que llegamos a la cuarta y última ronda del circuito del día y de la semana. Ok, nos vamos a la posición, espalda derechita, abdomen contraído, miramos hacia abajo y arrancamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dos más, 1 y 2. Excelente. Mis amores, nos vamos con la combinación de sentadilla con elevación lateral. Nos preparamos por acá. 12 repeticiones, arrancamos. Vamos. Sentadilla, sube. 1. Vamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, dos más, 1, 2, perfecto. Rutina completada. Gracias por acompañarme, por estar conmigo aquí este sábado dándole con todo, por dar lo mejor de ti y ir firme con tu objetivo e ir por tu mejor versión. Recuerda hacer cardio, aprovecha que hoy es sábado, sal a caminar, a pasear, pasear la bicicleta, saltar las cuerdas, patinar, bailar, lo que tú prefieras, pero cualquier actividad cardiovascular. Si prefieres hacerla en casa, mi recomendación te la dejo por acá. Cuídate mucho, mantén un balance, recuerda un equilibrio con la comida, con la alimentación, para no perder el trabajo de la semana y que tengas un bonito fin de semana. Nos vemos por acá el lunes. Bye, bye.